Está con nosotros el vicepresidente de la Comisión Ocasional de la Asamblea Nacional que analiza el caso Gabela. Se trata de Ángel Gende. Asambleísta, buenos días. Bienvenido a nuestro programa. Bueno, en este momento, y quisiera volver a poner un tuit del presidente de la República, y quisiera saber qué opina usted sobre las implicaciones que esta decisión de parte del gobierno podría implicar en el caso Gabela. Y en resumen, dice que se levante la confidencialidad sobre el contrato suscrito con el perito Roberto Mesa como aporte a la investigación del asesinato del general Gabela. ¿Cómo cree que impactaría en la investigación que en este momento se va a este caso? Bueno, gracias. Sara Majoé, buenos días, pueblo ecuatoriano. El pronunciamiento del señor presidente es digno de felicitación, porque al exigir y pedir que se levante la reserva del caso, esto terminaría con este vía crucis, porque hasta ahora los únicos aportes de los comparecientes es de Jessica Jaramillo y ayer de ahora embajador Arellano, ¿verdad? El resto simplemente no me acuerdo, no sé quién era el responsable, solo firmé. Entonces, desde ese punto de vista se trata ellos de lavarse las manos. Pueblo ecuatoriano, tenemos en este momento ya la documentación respectiva para dar fe y cuenta de que especialmente el segundo informe fue cambiado por el Comité Interinstitucional. Obviamente, otra de los grandes hallazgos es que sí hay, aquí tenemos nosotros el acta de entrega-recepción, ¿verdad? Tenemos el acta de entrega-recepción en donde el tercer producto es entregado el lunes 8 de julio del 2013. Aquí sí consta la firma del perito Mesa. ¿A quién le entregan? Entrega a la administradora del proyecto, en su momento la abogada Jessica Jaramillo, quien a propósito ya acudió a la Asamblea Nacional y fue de uno de los aportes que nos ayudó muchísimo. Pero ¿cuál es el problema? El problema, permítame leerle textualmente, por favor. Este es el informe que hace la Comisión Interinstitucional. Dice, con relación a las inquietudes suscitadas en torno a la muerte del general Jorge Gabela Bueno, el comité, en base a la información recabada durante su periodo de actividades, considera que no existe elemento de naturaleza alguna que le permita relacionar la muerte del general Gabela con hechos distintos a los que fueron investigados por Fiscalía General del Estado y sancionados por la Administración Pública. Esta es una total mentira del comité. No es así. Nosotros, en este momento, tenemos el informe original del perito Mesa, el informe donde está con su firma, el informe... El segundo informe. El segundo informe. ¿Y ese segundo informe en qué concluye? Concluye, básicamente con la firma del perito Mesa, concluye. Basado en los elementos técnicos recopilados hasta el momento, podemos ver que el móvil de la presente investigación tendería a mostrarnos que el mismo sería consecuencia de la delincuencia organizada. Entonces, ¿por qué el Comité Interinstitucional oculta este informe, oculta esta hoja? Entonces, eso es una conspiración de altísimo nivel. Es decir, que el informe que finalmente se presenta por parte de la Comisión Interinstitucional no tiene esa página ni la firma del perito Mesa. Así es, no tiene la página, ¿cómo lo cambia? ¿En qué concluye? ¿Y concluye que es el informe final del Comité Interinstitucional? El informe final lo presenta en junio del 2015. El informe final de la Comisión Interinstitucional. Y ahí hay otro detalle. Si en junio de 2015 presenta el informe final esta comisión, ¿por qué en su momento Lady Zúñiga ya se adelanta? En febrero del 2015 dice que es de delito común. Se adelanta sin ni siquiera tener el informe final de esta comisión. Entonces, por lo tanto, esto conlleva a una conspiración de altísimo nivel y, por lo tanto, en esta donde han forjado la verdad, los miembros del Comité Interinstitucional todos tienen que ser penal y civilmente responsables. ¿Puede recordarnos quiénes eran los miembros de esta comisión? Los miembros de esta comisión que firman en su momento es quienes estuvieron, aquí tenemos,
Lady Zúñiga, César Navas, Fernando Cordero, José Serrano y Pedro Solines. Estos son los miembros del Comité Interinstitucional en su momento. Entonces hay una serie de errores, en muchos casos voluntarios, porque ¿cómo va a ser posible que grandes y altos funcionarios del país no tengan en cuenta ni siquiera la cadena de custodio? O sea, aquí yo no me acuerdo, compramos una caja fuerte, pero no sabemos quién guardó, quién tenía la llave. No se acuerdan absolutamente de nada. Por eso, y vuelvo, felicito las dos últimas comparecencias de Jessica Jaramillo y de ahora embajador de Chile. Ellos sí nos aportan en eso. ¿En qué aportó Homero Orellano? En decir las cosas que él sí sentía de que aquí estaban ocultando algo y que por lo tanto envió una carta al presidente de la República, al Comité Interinstitucional, para que se tome en cuenta y se aclare algunas situaciones que él le llegaba a la duda. Por ejemplo, dice, ¿por qué la justicia nuestra, la justicia del país, establece que el crimen fue fuera de la casa? Y viene el perito Mesa y dice que fue dentro de la casa y que obviamente quien disparó era... el perito Mesa concluye que era alguien que usó la mano zurda y nuestra inteligencia que juega con la mano derecha. Entonces, el embajador Arellano en su momento dice, esto me llenó de duda y necesitábamos llegar, investigar más a fondo, pero no dieron oídos a mis peticiones. Entonces, por lo tanto, este nivel de conspiración, de tapar, de ocultar la verdad, obviamente se deriva justamente del proceso de adquisición de los famosos helicópteros DRU. Eso es indudable. Los dos tienen relación. Entonces, por lo tanto, sí es necesario que se levante la información, tal como lo pide el presidente de la República. Pero ahí viene la pregunta. Y si nos dice el perito Mesa que él no guardó una copia, tenemos que llegar hasta la reconstrucción. No podemos quedar, este tema no puede quedar en la impunidad. Vamos a eso entonces. El segundo informe, para resumirle a nuestra teleaudiencia, el segundo informe concluye ya en que no fue un delito común, sino que fue un asesinato, crimen de la delincuencia organizada, que ocurrió dentro de la casa del general Gabelino, fuera, como dice el informe que finalmente se presentó. Y eso daba pie al tercer informe, que está desaparecido y que ninguna de estas autoridades se acuerda qué pasó, cómo fue, quién sabrá, y a lo mejor, ¿verdad? Y en ese tercer informe lo que dijo el perito Mesa, que estuvo aquí en este programa, es que ese tercer informe ya detallaba y señalaba quiénes habrían podido ser los autores de ese crimen. Pero también el perito dijo que no guardó una copia de ese informe porque se entiende, y eso se va a develar tras la orden presidencial, que eso decía el contrato que firmó con el gobierno ecuatoriano en ese entonces. ¿Usted plantea una solución, que es reconstruir otra vez ese tercer informe? De no aparecer, va a ser justamente necesario eso, porque con las comparecencias no están aportando absolutamente nada. No hay un compromiso. Yo me doy fácilmente cuenta de que ellos mienten, se ponen nerviosos o se ponen bravos. Entonces, desde ese punto de vista, al no tener objetivamente resultados de esta comisión, desde mi punto de vista, sí es necesario la reconstrucción del tercer informe. Porque ahí hay tres momentos. Primero, el proceso fraudulento de adquisición de los helicópteros DRU. Segundo, el asesinato del general Gabela. Y tercero, grave delito de ocultación de información de carácter reservado, que es penado por la ley de 5 a 7 años. Desde mi punto de vista, todos aquellos que firmaron este falso informe tienen que ser procesados. Y de igual manera, ayer fue una exigencia de la comisión que comparezca el expresidente Rafael Correa para que rinda también su testimonio, su versión, porque fue él quien recibió todo el producto. Entonces, por lo tanto, en esta cadena de responsabilidad que yo digo, o en esta cadena de conspiración de alto nivel, tienen que responderle al pueblo ecuatoriano, y este crimen no puede quedar en la impunidad, justamente. Y también tengo que agradecer a la señora Patricia Ochoa, viuda de Gabela. Ella participa en calidad de veedora en esta comisión nuestra que estamos investigando. Por lo tanto, vamos a garantizar transparencia, veracidad, y que la verdad tiene que ser justicia, caiga quien caiga. Con eso me voy a quedar.
Asambleísta, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros.